el Colegio Central Universitario Mariano Moreno cumplió 50 años. El deportista de la Universidad Nacional de San Juan, Raúl Guarro, con triple medalla en el Mundial de Trasplantados 2015. Inauguración del edificio de la Escuela de Ciencias de la Salud en Albardón. Buenos días, arranca una semana más en Sama TV con el noticiero central Noticias U. Hoy con 23 grados centígrados de temperatura, un día parcialmente nublado pero con un sol fuerte, un sol bien sanjuanino. Comenzamos con la información. La Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento realizó el acto del Día del Maestro. En homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, la Escuela Industrial realizó el acto del Día del Maestro en el patio del establecimiento. En esta oportunidad, agasajaron a los egresados de las promociones 1965 y 1990 en sus bodas de oro y plata. Fuimos parte de ese formidable proyecto que es COBE, trampolín mágico que no solo sirve para permitir un conocimiento directo de la industria y la cultura del primer mundo, sino que también nos convence de que con juventud, planificación y determinación podemos llevar adelante cualquier proyecto. En esta escuela nos formamos como personas y como técnicos, acompañados de muchos docentes que vienen a nuestra memoria, todos tuvimos las mismas oportunidades, una formación académica de calidad y excelencia en una escuela pública. Fuimos de una generación que creció en un contexto nacional con la vuelta a la democracia y valoramos el haber sido partícipe de ese momento histórico, apoyado por docentes apasionados que nos motivaban a participar y comprometernos con nuestra sociedad desde nuestra rama técnica y social. Posteriormente se cantaron los himnos alegóricos y se procedió a los discursos. Las palabras estuvieron a cargo de docentes, alumnos egresados y el director de la escuela, Magíster Ingeniero Jorge Gutiérrez. Cuando yo asumí la escuela, en la dirección de la escuela, me propuse rescatar un poquito de lo que era la escuela industrial en la época que fuimos alumnos nosotros. Muchos de ustedes habrán escuchado el himno de la escuela, que al menos en la época mía yo ni sabía que existía un himno. Sin embargo, el profesor Carmona, como sabía que yo quería empezar a recuperar lo que alguna vez tuvimos, me sugirió recuperar el himno y para mí fue algo muy grato y no importa que no lo sepamos todavía, pero ya lo vamos a saber a medida que nos sigamos reuniendo. La Universidad Nacional de San Juan inauguró el edificio de la Escuela de Ciencias de la Salud en el departamento Albardón. Con la presencia de las autoridades de la Universidad Nacional de San Juan y del gobierno de la provincia, quedó formalmente inaugurada la Escuela de Ciencias de la Salud, ubicada en el departamento Albardón. Unidad académica que depende de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y que está integrada por las carreras de Tecnicatura y Licenciatura en Enfermería y Especialización en Salud Social y Comunitaria. Luego del corte de cinta y del descubrimiento de una placa, los asistentes recorrieron las instalaciones del nuevo edificio. Alegría inmensa de poder trasladarnos a un departamento de la provincia para, digamos, comenzar con esta nueva etapa del crecimiento de las ciencias médicas aquí en la universidad y en la provincia de San Juan. Bueno, sencillamente muchas gracias por todo y felicidades, gracias. El intendente del departamento de Albardón, Juan Carlos Abarca, entregó al doctor Oscar Nacisi, rector de la universidad, la autorización para el uso del espacio físico donde funcionará la Escuela de Ciencias de la Salud. Habitar es la huella de la vida, ya que hay una profunda relación entre habitar y vivir. Habitar es también conocer y recorrer un espacio, apropiarlo, hacerlo nuestro. Si miramos la historia de este edificio y de las personas a las que está ligado, yo me animo a afirmar que este lugar, la nueva sede de la Escuela de Ciencias de la Salud, fue, es y será un edificio para que habite la vida. Representar de manera concreta lo que se puede conseguir cuando se cree y se trabaja fuertemente para hacer realidad los proyectos.
Por su parte, el rector, Dr. Nasisi, obsequió un libro al señor gobernador y otro al señor intendente, cuyos autores pertenecen a la Universidad Nacional de San Juan. A todos los que han tomado la decisión política de descentralizar la enseñanza en la Universidad Nacional de San Juan, felicitarlos porque se están integrando a la comunidad, porque la universidad es parte de la comunidad sanjuanina y se trabaja en todas las áreas, trabajamos en todas las áreas en forma conjunta. Para terminar, cuando yo entraba, le decía a las chicas y a los chicos que estudian que además de saber lo que estudien, de la enfermería y demás, que tienen que ponerle a la tarea mucho de esto, mucho corazón, mucha pasión, muchas ganas, para que nuestra gente sea bien atendida como corresponde. Seguimos con la información y nos vamos al espacio de prensa institucional de la universidad a cargo de su directora Susana Roldán. Muchas gracias. Esta semana se está desarrollando en todas las universidades argentinas la tercera Semana Nacional del Emprendedor Tecnológico. En sintonía con ello, la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de San Juan y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia están coorganizando para el día miércoles a partir de las 9 de la mañana una jornada para emprendedores tecnológicos. Esta jornada tiene como objetivo vincular al mundo de la ciencia y la tecnología con el mundo de la empresa. Allí se van a abordar distintos tópicos que tienen como finalidad enseñar a quienes tienen a su alcance la tecnología y el desarrollo de la ciencia cómo emprender, cómo sentar las bases de un futuro negocio tecnológico. Están todos invitados para el miércoles 16 a partir de las 9 de la mañana en el edificio central de la Universidad Nacional de San Juan, que está ubicado en Mitre y Jujuy. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana, y nos vamos a la primera pausa informativa. Estamos haciendo ciencia. 50 proyectos de jóvenes investigadores con la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. El proyecto Centro Científico Tecnológico CONICET está en proceso de creación, junto al proyecto Unidad de Vinculación y Transferencia. Y seguimos haciendo. Convocatoria 2015 del Premio Arquisur de Extensión para el 34º Encuentro y 19º Congreso Arquisur, Ciudades Vulnerables, Proyecto o Incertidumbre. Los mismos se realizarán del 16 al 18 de septiembre en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata. Más información en ceu@fau. La Universidad Nacional de San Juan y la Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia invitan al 4º Encuentro Nacional de Jóvenes Investigadores a realizarse del 29 de septiembre al 2 de octubre de 2015. En esta edición la consigna es abrir la ciencia al espacio público y está destinado a estudiantes avanzados y graduados recientes de carreras universitarias, estudiantes de posgrado y becarios del Sistema de Investigación Científica Nacional y o provincial. Para mayor información, dirigirse a la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de San Juan. Desde el 28 de septiembre hasta el 2 de octubre se realizará el 20º Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Química y el 1º Congreso Binacional de Estudiantes de Ingeniería Química Argentina-Chile. Este encuentro es organizado por la Asociación Sanjuanina de Estudiantes de Ingeniería en Alimentos y Química de la Facultad de Ingeniería. Más información en coneiq2015@gmail.com. Ahora podés recibir toda la información de la Universidad Nacional de San Juan a través de WhatsApp. Este servicio permitirá que conozcas todas las producciones y actividades universitarias. Suscribirse es muy simple. Primero, debes agendar en tu teléfono celular el número 264-561-6937 con el nombre Noticias UNSJ. Luego, debes enviar a ese número un mensaje con la palabra UNSJ.
A partir de ese momento, comenzás a recibir toda la información de la Universidad Nacional de San Juan. La Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento realizó su colación de grado de la promoción 2014. Medalla dorada, Gallardo López Federico Andrés, entrega de la misma. Medallas plateadas, promoción 2014. Russo Rojos, Mariano Mauro. Verde, Santiago Nicolás, promedio general. Leiva, Diego Gabriel. Escobar Guardia, Alberto Jesús. Toranzo Sánchez, Emira Isabel. Gallardo López, Federico Andrés. Eduardo Mijael. Hola, Emilio Gabriel. Aunque no puedo estar presente en este acto de colación de grado, quiero dejar mi mensaje para ustedes como una forma de acompañarlos en este día que no solo es importante para quienes egresan como técnicos, sino para toda la Universidad Nacional de San Juan. Salgan de aquí orgullosos de haberlo conseguido, se lo merecen. Sepan que ahora el compromiso es más grande. Salgan y honren ese compromiso. Sean buenos estudiantes, buenos trabajadores.
Sean honestos y por sobre todas las cosas, amen lo que hacen, porque con ello vendrán los buenos resultados que esperan. Este es el único éxito que vale la pena perseguir en la vida. Muchísimas gracias y felicidades. El Colegio Central Universitario Mariano Moreno realizó el acto de festejo por el cumplimiento de sus 50 años. Hace algunos días, repasando un libro de un filósofo y terapeuta alemán, Bert Hellinger, encontré una frase que bien puede ser el punto de partida de mis palabras de hoy. Dice Bert Hellinger, refiriéndose a la paz y a la guerra, que la paz empieza cuando decimos gracias y no cuando preguntamos qué parte nos toca. Elijo esta frase porque de las muchas características de este querido colegio que cumple 50 años de vida, hoy quiero resaltar una en especial, la de haber logrado ser una escuela que educa para la paz. Y esa es una impronta que distingue a este colegio y que hace que año tras año muchas familias sanjuaninas quieran que sus hijos estudien aquí. Se educa para la paz cuando se busca formar buenos ciudadanos, cuando se enseña a pensar, cuando la libertad y la justicia se erigen como valores supremos. Pero sobre todo, se educa para la paz cuando nuestras palabras van de las manos con nuestras acciones. En eso puede resumirse la receta del éxito de una escuela, porque de eso se trata la educación con sentido. Un sentido que hace que a lo largo de 50 años, todos los que pasaron por el Colegio Central siempre quieran volver. Para el Colegio Central, para todos sus directivos, docentes, alumnos actuales y todos los que han pasado por el establecimiento. Nos vamos a la última pausa y luego más noticias. Del 21 de septiembre al 9 de octubre se realizará el curso Metodología de la Investigación, en el marco de los programas de posgrado correspondientes al doctorado en Ingeniería Civil, maestría en Hidrología Matemática e Hidráulica y maestría en Ingeniería Vial. Inscripciones en el Departamento de Estudio de Posgrado de la Facultad de Ingeniería. Más información en hferna@unsj.edu.ar. O llamar al 427-2251, interno 109. Ciencia en Foco, Tecnología en Foco. Concurso para fotógrafos profesionales o aficionados e investigadores. Se busca una mirada propia sobre las innovaciones científicas y tecnológicas desarrolladas en nuestro país. Busca difundir variedad de enfoques sobre la ciencia y la tecnología a partir del potencial de la fotografía y de sus diferentes géneros. El concurso está organizado por el Programa Nacional de Popularización de la Ciencia y la Innovación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. Para más información, ingresar a www.concursofotociencia.gob.ar. Presentación de trabajos hasta el 18 de septiembre. La Facultad de Ingeniería informa que del día 7 al 10 de octubre
se llevará a cabo el Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, CONEIC 8. Durante esta actividad académica se expondrán los últimos avances en materia de tecnología, métodos y soluciones relacionados con la ingeniería civil. Para mayor información, dirigirse al Departamento de Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de San Juan. Del 21 al 23 de octubre se realizarán las segundas jornadas nacionales de voces e imágenes latinoamericanas. Las diversas actividades se desarrollarán en el edificio central de la Universidad Nacional de San Juan. Hasta el 31 de agosto se pueden presentar los resúmenes. Más información en jovilsanjuanargentina@ffha.unsj.edu.ar o en www.jovilsanjuan.wordpress.com. Porque siempre es bueno recordar la historia, nos vamos al espacio Haciendo Memoria a cargo del licenciado Edgardo Mendoza. El cine para la gente de mi generación ha significado algo sumamente importante, porque bueno, allá por los años 60, 70, en San Juan y en la República Argentina, en realidad la única diversión que existía era el cine, la diversión fuerte, donde uno podía ir con amigos, podía animarse a invitar a la chica con la cual uno salía, la noviecita, o inclusive se podía ir en familia. Y, por supuesto, eso se ha ido perdiendo, a tal punto de que prácticamente hoy, bueno, solamente quedan dos salas cinematográficas en la ciudad de San Juan. En los momentos de gloria, y sobre todo en verano, llegaron a ver 40 salas de exhibición cinematográfica. Y sin embargo, sigue teniendo una cierta importancia el cine en la medida que aparecen películas que marcan una generación, que marcan un momento y que sirven de análisis para la sociedad que va a ver esa película. De esa manera puede entenderse el éxito que está teniendo una película como El Clan, que a lo mejor muchos de ustedes han visto y, bueno, está marcando de alguna manera a la sociedad argentina, ayudándole a reflexionar sobre algo que ocurrió hace 30 años atrás. Y, bueno, a principios de septiembre, pero de 1988, se estrenó una película que también marcó mucho a una generación, que se llamó La Hora de los Lápices. Una película muy triste que cuenta el secuestro de un conjunto de estudiantes secundarios que fueron secuestrados, era época de la dictadura militar, porque habían salido a protestar y a exigir un boleto estudiantil en el transporte colectivo de pasajeros. Las autoridades de la dictadura no tuvieron mejor idea que secuestrar a todos estos chicos, que tenían 16, 17, 18 años, tenerlos varios días en los cuales se los torturó y al final prácticamente terminaron desapareciendo casi todos, salvo uno de ellos que logró sobrevivir y contar cómo fue esto, que obviamente lo llevaron al cine en esta película que fue La Hora de los Lápices y que en su momento marcó a toda una generación para hacerle tomar conciencia de las cosas que se habían vivido durante la dictadura militar. Terminó el Mundial de Transplantados y regresó el equipo, cada uno a su provincia. Y nosotros en San Juan tenemos a Raúl Garro, que pertenece a la Universidad Nacional de San Juan. Bueno, gracias a Dios nos fue bastante bien. Un Mundial muy lindo, hermoso, que se ha hecho acá en Mar del Plata. Muy competitivo, de acuerdo a otros anteriores. Se ha notado mucho la diferencia de que nos estamos preocupando un poco más en hacer ejercicios, en practicar más deporte. Hemos ido mejor preparados. Así que, bueno, en el caso mío particular, obtuve en 200 metros espalda medalla de oro y
en 100 metros espalda medalla de plata y en 100 metros libre medalla de plata. Así que bueno, coseché 3 medallitas, pero me vino muy bien. Así que eso me ha levantado el espíritu y me dan ganas de seguir incentivando el deporte. Gracias a Dios uno ha recordado muchas cosas que se han ido pasando de campeonato en campeonatos y encontrarse con amigos, compañeros nuestros argentinos y extranjeros también. Ya tenemos amistades con brasileros, con suizos, con todo. O sea que es muy, muy agradable, muy lindo la reunión entre todos nosotros. Ahí no hay bandería ni políticas, ni problema de país, nada. Ahí somos todos uno, somos todos los trasplantados. O sea, todos nos ayudamos, todos colaboramos. En las carreras estuvo muy bien, carreras pedestres. Si se caía alguno, que se cayera, se paraba la carrera. Que eso no se ha visto en ningún lado. Entonces ahí no hay ganadores. Se hace en otra oportunidad o no se hace directamente y no hay ganadores. Gracias a Dios en Argentina, por lo menos en América, somos los primeros en la donación de órganos. Tenemos una linda desarrollo de la parte de trasplante. Y bueno, pero uno nunca está conforme y quisiéramos siempre tener más. Un verdadero orgullo que el deportista más premiado del equipo argentino sea sanjuanino y a la vez que pertenezca a la Universidad Nacional de San Juan. Felicitaciones a Raúl Garro, que obtuvo 3 medallas. Llegamos al final de Noticias U. Mañana tendremos más información. Hasta mañana. Nuestra institución es pública y gratuita, de excelencia académica. Siempre atenta a la formación de ciudadanos comprometidos. Abierta a las problemáticas de toda nuestra gente. Desde la cultura, el arte, la educación, la ciencia y la tecnología. Universidad Nacional de San Juan. Sos vos. Somos todos.